Bueno, muy bien, muy buenos días para todos ustedes. Bienvenidos, sean bienvenidos a este espacio. Son las 8 y 5 de la mañana. Dimos 5 minuticos para que terminen de conectarse, así que para mí es un placer estar con ustedes nuevamente en este espacio. Si me están preguntando, se preguntan dónde está la transmisión, está quedando en mi perfil de Facebook. Entonces ahí lo van a encontrar en ASM Claudia Molina. Ahí está, y lo pueden también conectar, y también pueden compartir esta sala o esta invitación el día de hoy. Muy bien, como estamos arrancando y seguimos hablando de nuevos comienzos, seguimos iniciando este año, estamos hoy 7 de enero, apenas han pasado 7 días de este calendario 2021, pero ya estamos en la tercera semana de catálogo 1 del 2021. Y es una tercera semana muy importante porque tiene muchas estrategias que ustedes seguramente están trabajando y están reforzando. Así que quería retomar nuestro concepto de un nuevo comienzo, porque es un nuevo año en Oriflame, es un nuevo comienzo para el negocio. Adicionalmente, todos estamos y vamos a enfrentar nuevos retos y desarrollar nuevas habilidades. Estamos, creo que, súper recargados, con las pilas recargadas, porque estamos enfocados en qué, queremos lograr para este año a través de nuestra determinación. Es un nuevo comienzo, así que vamos a recibir este año y vamos a trabajar este año con la mejor actitud. Con esto quería recibirlos. Bienvenidos a este espacio, espero que se lo disfruten. Y la recomendación es, tomen nota, los invito a que tengan su agenda, seguramente del 2021, que la tenemos todos a la mano, y comencemos a tomar nota, porque esta semana, desde el lunes, hemos venido trabajando actividades y salas donde les llevamos a la acción, y ese siempre va a ser nuestro enfoque. Y como estamos en los primeros días del año, pues les vamos a dar herramientas para que puedan decidir y comenzar a planear todo su 2021. Así que quiero invitar de manera muy especial a nuestro director financiero, Camilo Díaz, nuestro director financiero para Colombia y para Ecuador. Y ustedes se dirán, ¿pero por qué invitó a Camilo? Pues les voy a contar. Porque Camilo nos compartió hace unas semanas, muy poquito también finalizando el año, un entrenamiento muy valioso que habla de las finanzas sanas. ¿Y por qué lo invité para arrancar el año? Porque creo que también es un tema que debemos seguir trabajando. Y si te perdiste ese entrenamiento, hoy lo vas a recibir de parte de Camilo, pero también es cómo lo vas a enfocar para arrancar tu año y que estas finanzas que estás proyectando sean de verdad muy sanas, pero también sean finanzas que se incrementen, ¿cierto? Así que, Cami, con esa introducción te doy la bienvenida y gracias por acompañarnos en este espacio. Recibamos a Cami con un aplauso virtual. Dale, mi Cami. Bueno, muy buenos días para todos. Antes que nada, feliz año para todos ustedes, para sus familias. Espero que pues estén seguros en casa, cuidándose, teniendo los cuidados que ya todos sabemos que debemos tener. Como dice Claudita, es un nuevo arranque de año para ustedes, para nosotros. Tercera semana de catálogo 1, catálogo de 4 semanas. Catálogo muy interesante, con unas estrategias muy fuertes que mi amiga y compañera Frenza pues se ha colocado sobre la mesa junto con Nicolás, junto con Devani, junto con Jorge, junto con nuestras business coach, que siempre están ahí para ustedes igual que nosotros. Sin duda es un arranque de año distinto. Seguimos con el tema de la pandemia, pero pues lógicamente eso no quiere decir que tengamos que bajar los brazos, sino antes tenemos es que levantarlos, dar gracias primero a quien quiera que sea que ustedes crean por la vida, por la situación y seguir adelante, porque pues el negocio continúa y en los negocios pues el tema es de insistencia, persistencia y actitud. Entonces pues acá estamos todos nosotros para soportarlos a ustedes con su negocio, para darles herramientas, como dice Claudia, para apoyarlos en esta semana que han estado hablando mucho de herramientas y de apoyo al negocio.
Entonces, bueno, vamos con la charla. Es una charla que preparé hace ya creo más de un mes para el grupo de Noris Ballestas, pero que con mucho gusto la comparto con todos ustedes, que se llama Genera hábitos de riqueza con Oriflame y mejora tus finanzas. Entonces, vamos adelante, Claudita, por favor, siguiente. Bueno, como todas las finanzas, todo se trata de ingresos y gastos, sin duda, y pues esto es clave, tener el control de esos ingresos y esos gastos, y lógicamente tener claro el tema de los sueños y las metas. ¿Y por qué de los sueños y las metas? Porque definitivamente cuando uno tiene claro hacia dónde va, pues es mucho más fácil llegar y mucho más fácil planear y mucho más fácil hacer las cosas y decir después y tener la satisfacción después de decir lo logré, lo hice o me faltó un poquito, pero ya voy en el camino. Y eso también es parte de lo que es nuestro plan del éxito y nuestro negocio. Como les dije ahí en los negocios, insistencia, persistencia y dedicación para sacarlo adelante. Entonces es muy importante en la parte de ingresos y gastos no solamente llevar un control, sino como también lo decía alguna vez Noris, que se lo escuché en Bogotá cuando mis inicios en Oriflame hace más o menos ya casi 4 años, que hay que pintar los sueños, hay que pintar las metas, hay que tenerlas claras, hay que visualizarlas, hay que tenerlas ahí presentes y eso es muy importante. Y eso me recordó a mí de una anécdota muy personal que les quiero compartir hoy y es mi esposa, ella siempre pinta sus cositas que quiere, sus cosas tanto materiales como no materiales, en el sentido de, por ejemplo, quiero comprarme un vehículo, quiero viajar a la playa, quiero compartir con mis amigos y con mis amigas, quiero tener esta máquina que hace el café delicioso, etcétera, etcétera, y las pone en un sitio donde las ve todos los días. ¿Por qué? Porque eso te permite a ti tener un foco, tener una orientación y estar presente, que tienes que trabajar no solamente en la parte de ingresos, sino en la parte de gastos, por llegar a esa meta, a ese sueño que tengo, que se convierte en una meta y que de acuerdo a la buena planeación financiera y de negocio y de estructura de negocio, en el caso nuestro del negocio de Oriflame, pues vas a lograr sin duda fácilmente. Siguiente. Y ahí nos trae un tema de ingresos. ¿Cómo incremento los ingresos en Oriflame? Pues hombre, hay que hacer RO permanente. O sea, es un tema que no es negociable. Tengo todos los días que estar haciendo ROS, haciendo reuniones de oportunidad, mirando y prospectando gente para saber quién puede entrar en el negocio, quién puede regresar, haciendo acompañamiento también a los que he tenido dentro del negocio. Porque sin duda, el acompañamiento hace que yo sepa cómo van los demás con el tema. Desarrollo de líderes también. Mediante el acompañamiento viene el desarrollo de líderes, que sin duda también es muy importante porque eso permite que se fortalezca la estructura, que se entienda el negocio y también permite que esos líderes decanten esa información hacia la parte de abajo de la red. Sarpio, sin duda, y creo que acá también, pues seguramente durante el año tendremos mejoras en el Sarpio. El Sarpio es una herramienta genial. Es una herramienta única de Oriflame que fue diseñada para ustedes, sí, hace muchos años, seguramente sí, pero el Sarpio es clave y yo los invito a que hagan el Sarpio. Yo creo que he tomado algunos módulos de Sarpio, no he terminado este año. Mi meta, mi compromiso es terminar, una de mis metas, terminar el Sarpio, porque es muy interesante verlo desde ese punto. Es una capacitación muy, muy buena que permite también hacer lo que tenemos hacia arriba, el desarrollo de líderes, el acompañamiento y la RO. Sin duda, seguimiento. Seguimiento, seguimiento para ver cómo va mi red. Tenemos las herramientas digitales que ustedes conocen. Tenemos nuestras apps, nuestra página web donde ustedes pueden consultar, ver cuánto van, cuántos puntos tienen, cuánto les falta para cumplir con su meta o con su objetivo que se han fijado. Y lógicamente el último, pues está revisando esas metas y viendo si la meta es realista, es alcanzable, tiene el umbral de tiempo, tiene un vencimiento, porque no puede ser simplemente una meta. Quiero ser diamante, pero quiero ser diamante ¿cuándo? Quiero ser diamante en 2 años, quiero tener X21, quiero hacer el viaje al club de líderes, quiero ir a la conferencia oro, a la conferencia diamante, a la conferencia ejecutiva. Entonces hay que revisar esas metas, pero ¿para cuándo?
Y con eso viene algo muy importante, que es la famosa práctica de las tres R's para lograr el tema. Entonces, ahí viene el tema de reclutar, retener y reactivar, que es pues clave, pero ojo, como dice Marianela Vázquez, que es nuestra jefe de cartera de Ecuador, no solamente basta con reclutar, retener, reactivar, sino también debo hacer la cuarta R, que es muy importante y que todos ustedes seguro ya la tienen clara, que es recaudar. Porque yo recluto y reclutando, como lo dice Nicolás y lo he escuchado desde que lo conozco hace casi 4 años y medio, esto es un negocio de gente. Entonces, hacer las ROs, hacer seguimiento, estar pendiente de mis líderes, etcétera, y haciendo las ROs y reclutando es clave. Sí, muy bien, María Nancy. La quinta era repetir todo siempre y repetir todo el ciclo de reclutar, retener, reactivar, recaudar. Qué bonito ese repetir. Me gusta esa quinta R. Reclutando, reteniendo, bueno, reactivando y recaudando, porque pues al final recaudando es que ustedes pueden acceder a todos los beneficios del plan del éxito, como los cash awards, como los viajes del club de líderes de conferencia oro y conferencia amante ejecutiva, etc. Y ustedes dirán, bueno, Camilo, pero los ingresos, ¿cómo los mejoras? ¿Cómo los mejoro? Pues por los incentivos, sin duda. Los ingresos mejoran por los incentivos y esto pues se da con la actividad, se da con el reclutamiento, se da con la retención, con la reactivación. Sin duda eso es clave que ustedes tengan claro que tienen que tratar de mantener la actividad que tienen en su red, sobre todo en estos momentos pues que estamos pasando, que es muy importante perseverar con la gente que tenemos en la red. Lógicamente, ¿por dónde incremento los ingresos en el negocio de Oriflame? Por los cash awards. Sin duda es una oportunidad hermosa, y con ese valor del dólar en este momento, 3.420, según entiendo cerró ayer, pues hombre, 3.420 por $1,000, por 2.000, por 3.000, por 6.000, por 8.000, por 10.000, wow, es un incentivo bastante, bastante atractivo. Y luego vienen los ingresos, se afectan por dónde, por las retenciones, pero pues son temas legales, digámoslo así, de los países, no solamente se da acá en Colombia, se da en todos los países. Retenciones como la retención en la fuente que aplica los incentivos, y como el RETEICA también que aplica los incentivos y que pues afectan esos ingresos. Sin embargo, pues esto en términos legales, pues uno lo puede retomar en la declaración de renta, o si es el caso y uno tiene saldo a favor, porque realmente pues su actividad es dedicarse al negocio de Oriflame exclusivamente, pues ahí los puede retomar, incluso hasta los puede reclamar. Y deducciones, que es donde yo diría que hay que poner el foco y hay que tener sin duda la atención. ¿Y es por qué? Porque muchas veces vemos que ustedes hacen los incentivos, llegan y escalan el plan del éxito, lo atacan, le llegan al tema, pero ¿qué pasa? Comienzan a avalar a mucha gente, y avale, y avale, y avale, y avale, por también entiendo mantener posiblemente sus niveles, y resulta que el primer más, pues cuando vemos contra el último menos, termina siendo, degrada muchísimo las deducciones, y terminan ustedes recibiendo un valor pequeño, seguramente sí avalan, y con eso pues seguramente después recuperarán el dinero por otra vía, pero hay que ponerle mucho cuidado a esas deducciones, porque sin duda es una de las partes donde más se golpea. ¿Qué otras deducciones tenemos en Oriflame? Que hacen acuerdos de pago para la conferencia oro, para el club de líderes. Esas deducciones también les pegan. Y pues sin duda están ahí, pero pues es parte del negocio, pero hay que saberlas manejar, hay que saberlas llevar, y hay que saber también y tener muy claro a quién avalar y con quién estamos trabajando. ¿Ingresos adicionales? Claro que los hay. Los tenemos en Oriflame también, aparte de los cash awards y de la situación. Recuerden que nosotros también tenemos en ocasiones bonos por reactivación o bonos por reclutamiento. Entonces hay que también estar atento al Sale Action Plan para ver en qué momento es que tenemos que ejecutar la R de reclutar o la de retener. Bueno, luego hablemos de gastos o inversiones. No todos son gastos, algunas cosas son gastos, otras cosas son inversiones. Arriendo o cuota, ahí es donde se va gran parte del dinero. En educación, bien sea para sí mismos o para
para el sobrino, para el hijo, para el mismo esposo, para el novio, etcétera, en servicios, sin dudas, gran parte del dinero se va ahí. En alimentación también, que es uno de los grandes rubros, en transporte, que por lo menos en estas épocas de la virtualidad, creo que ahí ha habido un ahorro en todas las casas, sin duda, porque pues no hemos tenido que movernos tanto y lógicamente los invito a que utilicen las herramientas, a que utilicen el Zoom, a que utilicen las salas virtuales para hacer sus ROS, porque sin duda esto no solamente les beneficia a ustedes en su negocio, porque van a crecer, van a reclutar, van a retener o van a reactivar a mucha gente, sino también pues les ayudan los gastos y lógicamente algo muy importante que son las vacaciones. Siempre todos necesitamos descanso, todos necesitamos liberar la mente y pensar en otras cosas. Y ahí también va un gran parte del dinero, pero estamos con ese último punto que vemos ahí que se llaman los gastos hormiga. Y ahí es donde debemos poner el ojo, porque ahí es donde perdemos más dinero, porque sin duda ahí es donde comenzamos que yo quiero un dulce, que yo quiero un saquito, que yo quiero un pantalón, que la falda que salió nueva, que los tacones, que los zapatos, que me va a fumar un cigarrillo, que me va a comer un chicle. Entonces, ahí eso es muy importante tenerlo claro, porque ahí es donde se va gran cantidad del dinero que generamos o de los ingresos que generamos, pero no nos damos cuenta, porque como son gastos menores, comenzamos a ejecutarlos y seguramente no están dentro de nuestro plan de ingresos y gastos, pero comenzamos a ejecutarlos y después decimos, carajo, ¿por qué me falta dinero? Pues porque me tomé el cafecito con mi amiga, porque me comí el dulce, porque me fumé el cigarrillo, porque me dio por ir a comprar el saco último que salió en H&M, etcétera, etcétera. Siguiente, por favor. Y lógicamente los ahorros, que también son muy importantes, porque pues también hay que destinar algo al ahorro. Normalmente dicen, deberías destinar entre el 10 y el 20%. Lógicamente hay casos donde no logramos alcanzar a hacer ese valor, pero hay que tenerlo muy presente en mente y también planear que debo ahorrar para alguna situación de emergencia que tenga. Entonces, ¿qué debemos recordar de la parte de ingresos y de gastos? Debemos elaborar una lista de ingresos, debemos hacer una lista de gastos obligatorios e imprescindibles, como el arriendo, la cuota de la casa, la alimentación, etcétera. Debemos hacer una lista de gastos extra y aquí es donde esos gastos extra hay que reducirlos y eliminarlos, como evaluando los gastos hormigas, que es el cuarto punto, y lógicamente tener una cuenta bancaria y monitorearla. Y aquí es donde viene una de las recomendaciones más claras. Creo que todos aquellos que están en el negocio reciben sus incentivos por medio de una cuenta, bien sea en Bancolombia o en Banco de Bogotá o en BBVA, pero sin duda es muy importante estar también encima de la cuenta. Uno no puede estar, digámoslo, no atento a su cuenta bancaria. Yo se los digo personalmente, yo ingreso todos los días a mirarla. No simplemente por ver que no hay saldo, no mentiras, si hay saldo, pero por estar pendiente también, porque pues suceden las cosas que uno ve en los espejos que uno tiene, digámoslo así, y uno ve y dice, no, que es que al primo le entraron a la cuenta y se la desocuparon. Y entonces se dio cuenta el primo 5 días después, porque pues no está pendiente de su cuenta, no está pendiente de su celular, no está pendiente de los mensajes, y pasaron 5 días y cuando le hizo el reclamo al banco le dice, señor, pero usted, ¿por qué vino hace 5 días y hace 5 días le retiraron? Entonces, todo eso es muy importante también, no solamente por el monitoreo de ingresos y gastos, sino también por seguridad personal y por seguridad pues de sus activos, que al final es lo que uno tiene en su cuenta bancaria y hay que saberla manejar, hay que marcarla, si es el caso, con 4x1000 para que no les cobren el 4x1000 cuando retiren, etcétera, etcétera. Eso se hace con una llamada al banco simplemente. Entonces esas cosas hay que estar pendiente porque sin duda, por ejemplo, ese 4x1000 sería un gasto hormiga o un gasto oculto, como lo llamamos, o un costo oculto, como lo llamamos los financieros, que uno no está viendo, pero que tiene el beneficio, pero nunca lo activó porque se le olvidó, porque nadie le dijo. Listo, Claudita, siguiente, por favor. Bueno, ahora hablemos de ahorro y plan financiero. Siguiente. Siempre debe haber un motivo para ahorrar. El motivo puede ser personal. Quiero comprarme un carro, puede ser familiar, queremos comprar una casa, una finca, queremos irnos de vacaciones, queremos tener una cena, queremos compartir.
un asado, etcétera, o de equipo, que es lo más claro y lo más lógico en un negocio como en el de Oriflame, que es, por ejemplo, no sé, crecer, ser oro y comenzar a planear para crecer mis 21 para llegar a ser diamante. Siguiente. ¿Para qué se ahorra normalmente o para qué uno tendría que guardar dinero? Para un futuro tranquilo, sin duda. Sin duda es parte de la vida. Hay que ahorrar para tener un futuro tranquilo, sean pensiones, sea invirtiendo. Créanme que hay muchas herramientas en este momento para hacer inversiones online que no representan ningún costo y que sí puede tener una bonita oportunidad de generar unas utilidades, sean acciones, en criptomonedas, en futuros, en lo que quieran. Y cualquiera tiene acceso a esto y no es un tema complejo. Si necesitan advice, me cuentan y con todo el gusto. Compra de electrodomésticos, sin duda, es parte también de lo que uno ahorra, que quiere una nevera o necesita una nevera, una lavadora, necesita una licuadora, etcétera, etcétera. Para vacaciones también se ahorra, para la compra o para la mejora de la vivienda en la cual estamos. Para educación, como ya lo dije, sea propia o sea de alguien más, de un familiar, de alguien que uno quiere ayudar, porque también esos buenos espíritus son totalmente válidos y son muy bonitos tener, ayudar a alguien a que se eduque y a que progrese. Para regalos también, cómo no, para regalar en diciembre o para el cumpleaños del esposo, del novio, de la novia, etcétera. Y para inversión, que también es parte de lo que les decía, de tener un futuro tranquilo arriba. Siguiente, porfa. Y ustedes dirían, bueno, ¿y cómo hago, Camilo, un plan de ahorro? Pues, hombre, lo que hablábamos en ingresos y gastos, hay que definir la meta, hay que tenerla clara, cuál es el motivo para ahorrar, hay que visualizarla, hay que tenerla ahí al frente de cada uno de ustedes y verla todos los días para planeando un tiempo, un umbral de tiempo, para cuándo espero cumplir la meta, que lo decíamos, es importante en el tema de los objetivos, uno tenerlos claros, tener el objetivo claro para cuándo, por qué, cómo lo voy a hacer, etcétera. Entonces es una meta de corto plazo, de mediano plazo, de largo plazo. Es importante planear el tiempo porque eso me va a permitir saber cuánto necesito ahorrar y cómo lo voy a lograr. Definir el costo, que es también muy importante, cuándo lo necesito. Entonces ahí está el tema de la fecha que decíamos de la fijación de la meta o del objetivo. Y lógicamente hacer un cálculo de cuánto debo ahorrar, cantidad que debo ahorrar semanal, quincenal. Para cada pago de incentivos mensuales voy a ahorrarme 50 mil, 100 mil, 30 mil, 20 mil, lo que pueda destinar y lo que pueda, digámoslo, como decían las abuelas y mi mamá, apriétese el cinturón, mijita. Comparar con el presupuesto, esa cantidad semanal, quincenal, en cada pago de incentivos mensuales, ¿estoy cumpliendo o no estoy cumpliendo el plan de ahorro? Porque no simplemente estamos como en el paso uno definiendo la meta, planeando el umbral de tiempo, que es muy importante, definiendo el costo, calculando cuándo necesito, sino también necesito hacer seguimiento. Es un tema de seguimiento también. Siguiente, por favor. Y ya vamos a un tema también muy importante y también donde hay unos tips creo que muy valiosos, que es el tema de créditos, porque pues yo puedo generar ingresos, yo puedo hacer mi relación de gastos, yo puedo ahorrar, pero definitivamente pues puede ser que no es suficiente con mis ingresos y mi balance de ingresos y gastos y con mis ahorros para lograr lo que yo quiero. Y es ahí donde ingresa el crédito. ¿Y qué es el crédito? Es pedir prestado a alguien efectivo o bienes, con el compromiso de que después de un tiempo definido, pues debo devolverlo, generalmente pagando intereses o un costo por su uso. También puede ser una compra a crédito directamente. ¿Para qué se usa? Se usa para invertir o aprovechar un negocio, y aquí es donde viene el tema, creo que muy importante del negocio de Oriflame. Oriflame es un negocio muy bonito, con un sentido, creo yo, social inmenso, pero también muy bien pensado porque nosotros tenemos crédito. Nosotros damos crédito. Y uno compara contra las empresas competidoras y pues sin duda no dan crédito. Y uno dice, hombre, pero ¿y cómo venderán si no dan crédito? Acá tenemos la ventaja de que nosotros damos crédito y que si
y que si ustedes pues lo manejan correctamente, pues pueden incrementar ese monto de crédito hasta en 3 niveles. Entonces, pues aprovechen el crédito, cumplan con los tiempos. En el caso nuestro, digámoslo, damos un crédito de 21 días y es como lo decían en el slide anterior, es un crédito, digámoslo, libre de costo para ustedes, porque ustedes reciben los productos, reciben el crédito, con el crédito compran nuestros productos, promueven el negocio, crecen en el negocio y pues si pagan en 21 días, pues no tienen ningún cargo de nada, ni intereses, ni nada. Ya si se pasan de los 21 días, ahí comenzamos con los cargos administrativos, que lógicamente es parte de lo que nos cuesta a nosotros cobrar. Entonces es muy importante que ustedes aprovechen eso y que ustedes también aprovechen y sean conscientes del plazo del crédito, que es de 21 días. Recuerden también, y creo que más adelante en la otra diapositiva está ahí, pero aprovecho en esta para decírselo, que una buena historia crediticia es su mejor carta de presentación, es su mejor tarjeta de presentación, porque eso le abre las puertas en el mundo de los bancos, en el mundo del comercio en general, y les permite, lógicamente, cumplir esas metas y esos sueños que hablábamos en la primera diapositiva. ¿Para qué se usa también un crédito? Para educarse, sin duda también es posible, para solucionar una emergencia o para comprar bienes o servicios, que también es el caso de Oriflame. ¿Qué tipos de crédito existen? De consumo, que es de libre destino. Actualmente los bancos prestan con un valor, digámoslo, un valor de interés un poco, digámoslo, mucho más bajo a lo que es el interés de una tarjeta de crédito, que es como el 2.2, 2.3%. Hay créditos de consumo incluso a 0.8, 0.7, dependiendo del perfil de crédito, y por eso es importante cuidar esa historia crediticia. Créditos hipotecarios o leasing habitacionales, que son para comprar vivienda. Microcréditos, que son pues créditos pequeños. Ahí cabría el tema de Oriflame. Porque es un crédito, digámoslo, pequeño, pero que permite desarrollar un negocio de manera adecuada y crecer también de manera adecuada. Y créditos especiales que ya son mucho más complejos y, digámoslo, mucho más de argot de las finanzas, como son créditos de compra de cartera, mejor llamados factoring, o cartas de crédito, ese tipo de documentos financieros. ¿De qué se componen los créditos? De la cantidad de dinero necesaria, sin duda, de un plazo, de una tasa de interés, que pues los bancos no prestan gratis ni prestan esperando a no recibir nada, y de cobros administrativos, que ahí están los seguros, y de cronograma de pagos, que pues es lo mismo que llamamos nosotros en el argot financiero tabla de amortización. Ahí digamos lo que en Bancolombia el crediaje con la cuenta de Oriflame también está incluido, eso sería un microcrédito, pero tiene una tasa de interés, Oriflame no te cobra interés. Los cobros administrativos es donde hay que tener mucho más cuidado, y aquí es donde quiero también llamar un poco la atención de ustedes, y es porque ahí es donde los bancos hacen su agosto, como decimos en el argot popular en Colombia. ¿Por qué? Porque te dicen, bueno, usted necesita la cantidad de dinero que necesita, bueno, necesita 10 millones de pesos, bueno, vamos a ponerle un plazo de 60 meses o de 74 meses, si es que usted lo quiere así, la tasa de interés, le voy a poner una tasa de interés fabulosa, va a tener el 0.8%, o sea, ese préstamo, y uno, uy, hijo de madre, la voy haciendo hasta aquí, mejor dicho, voy ganando, ve, soy un berraco para negociar. Y después entonces, lo que no le dicen a uno nunca es sobre los cobros administrativos de los seguros, sí, lógicamente el cronograma de pagos están obligados a informarlo, y uno como usuario está en todo su derecho de pedirlo, pero entonces te dan la tasa del 0.8, perdón. Pero ¿detrás de qué? Detrás de esto te dicen, ah, sí, pero después cuando te llega la cuota tú dices, uy, pero debe haberme llegado la cuota por 500 y mire, son 650 mil. Y uno dice, pero ¿por qué? Entonces uno se va y mira en el detalle y dice, hombre, es que me están cobrando el seguro de vida, el seguro de impago, y etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí es donde está una gran herramienta que ustedes pueden aplicar, y es mirar esos seguros, revisar sus extractos, como les decía, es importante no solo revisar la cuenta bancaria con frecuencia, sino también revisar los extractos de los créditos que tengan, porque ahí seguramente aparece un capítulo que dice seguros,
Y si ustedes van por fuera y cotizan ese seguro con cualquier corredor de seguros, ese seguro de vida, ese seguro de impago, lo que sea, o de desempleo, les puedo decir que seguramente van a pagar un tercio de lo que están pagando. Entonces, por favor, revisen, asesórense, hablen con un corredor de seguros, cualquier corredor de seguros les puede atender en el tema, y con esto ustedes pueden también en ese sentido mejorar su balance de ingresos y gastos. Siguiente, Claudita. Todo tiene pros y contras. Con el crédito. Con el crédito que puedo, tengo acceso a más dinero. Puedo aprovechar una oportunidad de negocio o inversión, algo que se presenta, digámoslo, momentáneamente, o que dicen, bueno, vamos a hacer un negocio, hay que poner 2 millones de pesos, no los tengo, pues puedo acudir al crédito y sí, puede tener implícito un riesgo, pero sin duda puedo tener la oportunidad de ese negocio de inversión, enfrentar una emergencia o suplir una necesidad, sin duda, eso es un beneficio de los créditos. Los contras, si no pagas, pues vamos a tener consecuencias para el futuro, porque pues vas a tener bloqueada tu vida crediticia. Algo que no es tan bueno, que es el pago de intereses, pero pues es algo implícito en el mismo negocio bancario. Acuérdense que en Oriflame no hay intereses, entonces aprovechenlo si pagan a tiempo. Y lógicamente cumplir con los requisitos es uno de los contras más duros y más fuertes que uno ve normalmente cuando la gente pide créditos, porque pues son o el banco evalúa y no tiene los activos, o incumplió en el pago, o no tiene el score necesario, entonces no hay crédito. Siguiente, Claudita. Y bueno, eso nos trae al plan del éxito, que sin duda pues es digamos, los cimientos del negocio. Y aquí pues quiero yo decirles que, hombre, yo en mi larga historia, creo que tengo ya como 17 años de andar trabajando y metido en el mundo de las finanzas, no había visto una oportunidad tan bonita de generar ingresos adicionales como es el plan del éxito. Sí, sin duda, volvemos al mismo tema, no es que de la noche a la mañana vamos a llegar al millón de dólares, pero pues es como les decía al comienzo, esto es de insistencia, persistencia, dedicación, de hacer no las 4, porque ya me enseñaron otra hoy, sino las 5 R's, el reclutar, retener, reactivar, recaudar y repetir. Entonces, hay que hacerlas, y pues Oriflame tiene todas las herramientas, todas las ventajas, todos estamos aquí para ustedes, para apoyarlos, para asesorarlos, etcétera. Y algo muy importante que tiene Oriflame, que no tienen los demás, es el tema del manejo de la frontalidad y de la profundidad. En otros negocios de venta directa y multinivel, eso es limitado. Les pagan por uno de los brazos, el brazo más fuerte o el brazo más débil, dependiendo. No les permiten sino meter 2 personas debajo. Ustedes aquí pueden tener tanto su frontalidad que quieran como su profundidad que quieran, y no van a ser limitados, y por cada una de esas vamos a liquidar sus incentivos y vamos a pagarlos. Así que eso hay que aprovecharlo, hay que divulgarlo, hay que comunicarlo apropiadamente, porque si bien nuestros productos son, creo que, unos excelentes productos, nuestro negocio también es un negocio bien craneado y bien realizado para que reciban beneficios y puedan crecer y puedan generar esos ingresos adicionales de esos cash awards. Ya quisiera yo ser brand partner o empresario Oriflame y tener acceso a esos beneficios. Bueno, vamos con unos tips de lo que es pues la presentación. Pues sin duda, incrementar los ingresos, eso es parte de lo que debemos estar pensando todo el tiempo, llevar el registro de gastos y de ingresos, claro que sí, sin duda eso hay que tenerlo ahí en la mente, hay que tenerlo visualizado, así como las metas y los objetivos. Evaluar las compras, sobre todo las hormigas, ya hablamos que las hormigas son el chicle, el dulce, el café, el cigarrillo, etcétera, etcétera. Salirnos del área de confort, que esto es lo más complicado, porque cuando uno ya está estable, cuando uno ya conoce, cuando uno ya sabe, cuando uno ya tiene un ingreso predeterminado, pues dice, hombre, pues yo con ese ingreso ya tengo suficiente, y no, hay que seguir escalando. Cuando se cumplen esas metas que yo ya visualicé, que yo ya puse ahí, que las tengo claras, que las he visto, pues es hora de cambiarlas, porque si ya las cumplí, pues tengo que cambiarlas, o si no me quedo en el área de confort. Ah, ya conseguí la casa que quería, ya
hice mi viaje al Club de Líderes, ya me gané el bono de 2000, pues hombre, ya terminaron esos objetivos, pero no quiere decir que el tema ahí para. Ah, ah, no, señores, el tema continúa y pues hay que coger esas hojitas que pinté o esas fotos que pegué, porque no todos somos hábiles para pintar o para dibujar. En mi caso, confieso, no, tengo habilidades números, no habilidades de pintura. Entonces, pues yo, ¿qué hago? Recortar y pegar o cojo en el computador y arreglo mis cosas y las pego en una hojita, después las imprimo y las pongo allá para verlas. Entonces, ojo con mantenerse en el área de confort, hay que sacudirse. Entonces, hay que renovar esos objetivos y esas metas que ya cumplimos y continuar con otras nuevas para revitalizarnos y continuar en el negocio y creciendo en el plan del éxito. Gastar más de lo que ganas, sin duda, esa es otra de las cosas que uno no debe tener claras, pero pues llevando el detalle de ingresos y gastos, pues sabrá en qué situación está parada. Ojo con los seguros, recuerden, hay que tenerlos, sí, en el caso de casa, de vehículo, pero por otro lado, los de créditos, hay que monitorearlos y hay que hablar con un asesor de seguros para ver cómo podemos optimizar, porque ahí hay un gran dinero que se puede ir hacia el incremento de los ingresos o mismo al siguiente punto, al ahorro. Siguiente, Claudita. Más tips. Nunca gastar más de lo que ganas. Eso, pues, sin duda, eso es un principio universal. Uso inteligente de las tarjetas de crédito. Y acá viene otro de los grandes tips. Hombre, yo hice mi pedido con Oriflame. Listo, lo tengo ahí. Me llegó el pedido, comencé a distribuirlo, pero se me dificultó la cobranza y ya voy a llegar a los 21 días. ¿Qué hago? Pues miro cuándo es que tengo el corte de la tarjeta de crédito y voy con mi tarjeta de crédito y pago mi crédito Oriflame. Acuérdense que podemos pagar con PSE, con tarjetas de crédito, en Efecti, en Bancolombia, en Banco de Bogotá, en Puntos Baloto por medio del Banco de Bogotá. Tenemos muchas, muchas maneras de pagar. Pero el uso inteligente de tarjetas de crédito, ¿a qué viene? Y esto es uno de los grandes tips de la presentación, en que ustedes pueden pagar una cuota y una cuota no genera intereses. Acuérdense, una cuota no genera intereses. Entonces, si yo pago a una cuota, pues me puedo dar unos días de más para hacer mi recaudo, no incumplir con Oriflame, tener un buen score también en la parte de Buró de Crédito, en TransUnion, en Data Crédito, y cumplir con mis obligaciones como debe ser. Ahora, si mi tarjeta corta al 1, pues hombre, yo puedo pagar, yo sé que mi tarjeta corta al 1, yo sé que tenerlo claro, pues pago el 2. ¿Y ahí cuánto me gané? Pues me gané 45 días hacia adelante, porque la siguiente cuota de la tarjeta no me va a llegar dentro de ese mismo mes. Espero que me entiendan eso. Si no soy claro, me dicen por el chat y les explico bien. Si la tarjeta corta el 1, pues yo pago el 2. Ya cortó. Entonces, pues ya esto me queda para el siguiente mes. Me he ganado casi 45 días porque la tarjeta va a cortar el 1 del siguiente mes, pero va a quedar para el pago el 18, el 15, el siguiente mes. Entonces, ahí me gané un espacio de tiempo que me sirve para financiarme yo mismo y no pague intereses y sí utilicé al banco. Por otro lado, es muy importante también el tema de las tarjetas de crédito, los beneficios que ellos dan. Muchas tarjetas dan puntos, que sí, Camilo, seguramente los puntos no sirven para mucho, pero ojo con eso, hay tarjetas que dan millas, por ejemplo. Entonces busquen ese tipo de tarjetas, hablen con su banco, díganle al banco, hombre, ¿sabe qué? Yo quiero que me den una tarjeta de millas, no importa que sea 0.5 millas por cada 3,000 pesos, o lo que sea, pero pues es algo que le estás sacando al banco y que estás generándote un beneficio para tu futuro. Entonces, revísenlo, porfa, ténganlo presente y utilícenlo inteligentemente en su favor y no en favor del banco, difiriendo a varias cuotas. Aunque bueno, hay casos donde se requiere diferir a varias cuotas y pues eso no es un pecado porque también para eso son, ¿no? La disciplina sin duda es parte de todo esto y crear el hábito. Si uno no tiene el hábito, pues hay que crearlo, hay que tener esa disciplina para poder hacer mi detalle de ingresos y gastos y hacerle seguimiento y de ahorros también y hacerle seguimiento. Diversificar ingresos e inversiones también es parte del juego y lógicamente con esto se logra libertad financiera. El dinero cambia de manos sin duda, pero pues lo ideal es que cambie a tus manos, ¿no? Eso es lo que todos queremos, que a todos nos llegue el dinerito.
Ahí está el tip de la tarjeta de crédito, consumos con tarjetas de crédito sobre las fechas de corte y a una cuota. Así me gano 45 días. Lo que les hablaba de los beneficios de los bancos, millas o cashback también. El cashback también es algo que se usaba mucho en Estados Unidos y que ahora también está muy de moda acá en Colombia, de tarjetas que te dan dinero de vuelta. Promociones también hay que aprovecharlas. Por ejemplo, no sé, he tenido casos donde, por ejemplo, la tarjeta Diners es una tarjeta muy, muy, digámoslo, conocida en Colombia, pero poco usada. Y uno va a la página mundodinersclub.com y uno ve, hombre, allá tienen colchones a 6 meses sin intereses, Arturo Calle a 3 meses sin intereses, cosas como esas. Entonces uno tiene que estar pendiente de eso, eso está, eso existe, pero pues el banco no va a salir a divulgarlo abiertamente, a decirle a todo el mundo, oiga, vengan, mire aquí, todos estos sitios puede comprar a cero interés, porque pues lógicamente todos nos vamos a ir en tropa, entonces pues hay que estar pendiente de eso y aprovechar esas oportunidades cuando uno necesita algo o quiere algo. Revisar los seguros y su costo, que creo que lo hemos hablado ya 3 veces con este punto de estos tips. Ahí es clave, hay grandes ahorros. Revisar las condiciones de tasa de interés, plazo, y eso viene con el siguiente punto, que es la compra de cartera. Uno muchas veces por el afán o por la emergencia o por la situación o el requerimiento, pues saca un crédito, se lo ponen a una tasa muy alta, pero sin duda, vayan y hablen en el banco y encontrarán que hay compra de cartera y todos los bancos tienen compra de cartera porque a todos les interesa traer a los clientes, así como a nosotros nos interesa reclutar gente a manos llenas, pues a ellos también les interesa tener clientes a manos llenas y pues la compra de cartera no es algo de lo cual muchos de nosotros, y creo que lo he visto mucho en Colombia, como que dicen, oiga, pero ¿cómo así está comprando cartera? ¿Está quebrado? ¿Qué le está pasando? No estoy quebrado, estoy optimizando mis finanzas. Allá tu problema si tú piensas que es malo, para mí es algo fabuloso, y créanme, los mismos bancos lo llaman a uno, señor, ¿tiene cartera? Se la compro, ¿cuánto la tiene la tarjeta de crédito? No, la tengo al 2-3, se la compro al 1-2, al 1-5, hombre, del 2-3 al 1-5, al 1-2, pues es un margen grande y es un ahorro que va a ir directamente al mismo ahorro o a los ingresos de ustedes. Renegociación de plazo, que eso también es muy común, muchas veces pasa, uno gasta con la tarjeta de crédito y de pronto llega el momento de pagar y dice, uy, hijo de madre, se me fue la mano. Pues tengo que llamar al banco y decirles, mire, sabe que yo no le puedo pagar, estíreme el plazo, y eso lo hacen los bancos también, es muy común, entonces pues es algo que también pueden utilizar. Y como les decía en parte de la presentación, pues un buen hábito de pago pues es la mejor tarjeta de presentación, y pues hay que cuidarlo como un tesoro. Y con esto pues yo espero que ustedes pues apliquen alguna de las cosas que hemos visto y que tengan unas finanzas sanas. Gracias a Claudia, gracias a todos ustedes por la atención, por el tiempo. Creo que no sé si se me fue la mano. Uy, joder, sí se me fue la mano. 8:47. Está emocionado. Bueno, Claudita. No, pero de verdad me encanta y te lo quiero agradecer, Cami, porque escucharte nuevamente para mí, y quiero compartirles esta experiencia, confesar algunos secretos, y parte de lo que tú decías es cómo uno administra sus finanzas, desde lo manual hasta lo digital, ¿no? Porque hoy existen muchas herramientas digitales y creo que es parte de arrancar muy bien el año y de proponernos y tener propósitos para tener unas finanzas y un negocio, en este caso, rentable y estable. Así que yo tomé nota, recapitulé muchas cosas, aprendí otras, y creo que ese es el mensaje para todos ustedes en esta sala. No hemos terminado, todavía nos queda una parte del tema, todavía nos quedan unos minutos, así que Cami, muchas, muchas gracias por compartir con nosotros este entrenamiento. Queda grabado en mi Facebook, así que alguien decía, lo quiero volver a ver, claro que sí, va a estar en el Facebook para que lo puedan compartir. Dale, y lo puedan, claro, duplicar. Sí. Bueno, un abracito a mi Cami, yo sigo por acá. Con mucho, mucho gusto. Cuídense, que trabajen muy fuerte, muy duro, queda este pedacito de semana y la otra semana para el cierre. Sí. Acuérdense que eso depende de los incentivos, entonces pues es su ingreso, entonces tenemos que empujar y empujar para mantener ese ingreso. Mil gracias por los apuntes, me queda muy grabado el tema de la quinta R, que es repetir. Me encantó también. Comentaré a Marianela, porque pues Marianela es una de las que más promueve el tema junto con William también, que William pues es excelente persona, un excelente profesional. Bueno, ya los dejo con Claudita y no parlo más. Estoy atento a sus claro que a sus inquietudes, y pues si tú me las puedes transmitir, Claudita, bienvenida. Claro que pues estamos ahí para apoyarlos.
y vamos por este año 2021 con toda para crecer y generar esos títulos y crecer en el plan del éxito. Gracias, Gracias, Carlos. Apago mi cámara, pero acá me Bueno, quedo escuchándolo. muy bien. Entonces, bueno, hay que, lo que les dije, voy a repetirlo, desde que nos quedaron muchísimos aprendizajes y creo que era valiosísima esta información para tener un buen inicio de año. Pero quiero reforzar otro tema que también nos va a servir y que hemos tocado durante toda la semana, donde existen las herramientas digitales. Pero no quiero pasar ese tema antes de hablar de todo lo que tenemos para estos días que nos quedan de cierre. Nos queda, estamos cerrando semana 3 y nos queda toda la semana 4 de ese catálogo 1. Así que uno de ellos es una estrategia que es la membresía gratis. Recuerden que estamos con esa estrategia y todavía queda tiempo para invitar a muchas personas. ¿Qué otra estrategia tenemos? Que también es lo que les permite a ustedes apalancarse para crecer y para tener esos ingresos con los cuales ustedes pueden cumplir muchísimos sueños, muchísimas metas para este año. Y es el programa de invitados que va también hasta la próxima semana con esta linda colección para un mejor aliado en la cocina que ustedes ya la conocen. Y mañana viernes está cerrando precisamente nuestra estrategia de Reyes Magos. O sea, termina nuestra tercera semana con nuestro morral, que muchos de ustedes ya lo han reclamado, y ya no nos queda más para la cuarta semana, así que mañana debe ser un buen precierre. Algo que nos compartía Paola en su evento, en su sala del día martes, es precisamente que mañana también están cerrando muchísimas facturas y parte de organizarse y de tener unas buenas finanzas y de cumplir con los créditos es esto. Así que los invito al seguimiento de estas facturas que se van a vencer mañana, así que para que puedan tener una tercera semana muy buena y arrancar una cuarta semana maravillosa. Muy bien, con este recorderis quiero retomar parte de la invitación del título que les hablábamos de la era digital de los negocios. Y quiero arrancar con esta frase, que lo único imposible es aquello que no intentas. ¿Y por qué quiero arrancar con esto? Porque precisamente para muchos de nosotros, y me incluyo, cuando llegó el proceso de arrancar el año 2020, que fue entre febrero y marzo y comenzó todo este boom, ¿cierto? Hablando del tema de la pandemia, a todos nos cogió como que, bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo va a hacer el negocio de aquí en adelante? ¿Y qué definitivamente debo comenzar a hacer diferente? Porque nos llevó de alguna manera o nos obligó a pensar en la tecnología. Si no lo hacíamos, nos obligó a eso. Si ya lo hacíamos, pues necesitábamos seguir avanzando. Así que definitivamente, una de los grandes cambios que nos trajo la pandemia fue definitivamente los avances digitales en las empresas, en los negocios, pero también para nosotros como sociedad y para nosotros como individuos, comenzar a reconocer y a entender qué es lo que nos estaba ofreciendo esas herramientas. ¿Y qué significa esto? Pues la digitalización, ser digital, te abre horizontes, te abre nuevos horizontes. Y si lo enfoco y lo enfocamos desde el negocio para ustedes, su negocio se va a expandir no solamente en Colombia, sino a nivel mundial, si ustedes deciden que sea así. Pero también es una forma muy fácil cuando eres digital y lo aprendes a manejar, de tener tu negocio al alcance de un clic, en este caso de tu celular o de tu computadora. ¿Pero qué pasa? A veces creemos que es difícil, que no es fácil, pero ni siquiera nos damos la oportunidad de intentarlo. Con esta reflexión quiero arrancar a compartirles 5 claves, 5 tips, que los quiero llevar a un mensaje de reflexión, de que tenemos todas las herramientas que necesitamos llevarlos a la acción. Porque tenemos, y la era tecnológica, la era digital, no es ahora del año 2020 ni por la pandemia, no. Esto viene de hace muchísimos, muchísimos años, tanto que este artículo que les quiero compartir es de un libro de una persona muy importante a nivel mundial que seguramente ustedes reconocen, que es Bill Gates, ¿cierto? Es un millonario, es una persona que ha tenido reconocimientos y que ha tenido mucho éxito. Y en uno de sus libros, que no es tan nuevo, habla de los negocios en la era digital. Y es un libro de hace muchos, muchos años. Así que eso no es un tema nuevo. Pero para algunos de ustedes sí lo fue. Y sigue siendo nuevo trabajar y tener un negocio de manera digital. Parte de esa información es sacada de ese texto y de ese artículo valioso que quiero compartirles a ustedes y que tiene todo que ver con el negocio de Oriflame. Así que mi invitación es a que ustedes en este año 2021 digitalicen su negocio para que sea un negocio estable y rentable, pero a través de la tecnología, ¿de acuerdo? Así que esa es una frase que quiero comenzar, se las quiero leer, y él nos dice
que en el nuevo milenio los negocios competitivos son aquellos que tengan la mayor eficiencia en velocidad de respuesta. Velocidad de respuesta es tener la información así, inmediato, ¿cierto? ¿Con qué? Con las herramientas que se desarrollen. Y les quiero contar que Oriflame ya las tiene, y las tiene para ustedes. ¿Dónde está la eficiencia y dónde está la velocidad? En la medida en que ustedes también comiencen esa transformación digital, porque también parte de mí, parte de cada uno de nosotros, si queremos que nuestro negocio llegue a ese nivel. Y la recomendación que él nos da y que muchos expertos nos dicen es, hay que hacerlo. Entonces, ese es mi mensaje. Por eso, quien la conozca y quien la domine, pues va a avanzar en esto. Y quiero pasar con los 5 puntos, quiero que tomen nota de ellos, son más, claramente, solo les traje los 5 que creo que nos va a funcionar muy bien para dar esos primeros pasos, porque son pasos para algunos. Y quienes ya hayan avanzado, maravilloso, y quienes no, puede ser el momento de comenzar a implementarlo en sus organizaciones. Y el primero de ellos, aunque parece básico, aunque parece obvio, es increíble que algunas personas aún no lo administren o no lo manejen. Y él nos invita a que logremos la comunicación a través del correo electrónico. Y yo cuando leía y reflexionaba, pensaba desde el momento en que ustedes se afiliaron y en el momento en que ustedes invitan a otras personas a ser parte de sus equipos, una de la información que se les solicita es diligenciar el correo electrónico. Todos ustedes tienen correo electrónico y las personas que ustedes invitan tienen correo electrónico. La pregunta es, ¿lo usan? ¿Lo mantienen mirándolo todos los días? Y como parte de tu negocio y como parte de tener un negocio digital, una de las recomendaciones es que nos ayuda a tener mayor velocidad, mejor comunicación clara. Y por eso quiero invitarlos a que si no lo hacen, lo hagan. ¿Pero con qué enfoque? Y ustedes se dirán, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer, Claudia? Así de sencillo. Nosotros desde Oriflame a ustedes les enviamos información por correo. Imagínense, e información de valor. Paola el martes nos hablaba de la información, de los reportes de red, de los reportes de novedades, donde te llega archivos que puedes administrar tu negocio. Cuando hacemos un reconocimiento, llega por correo electrónico la información. Cuando hacemos una invitación a un evento especial, llega por correo electrónico la información. Cuando arranca el catálogo, el día 1 a las 00 horas, les llega a ustedes por correo el plan comercial, el catálogo, la revista Business and Beauty, el video de Navidad. Confírmenme si eso es así. Aquí les traje las imágenes, ¿cierto? Muy bien, si no está llegando, es súper importante revisar eso. Revisar que la información esté correcta, porque a veces sí se pueden cometer errores de meter mal un número o una letra. Bueno, entonces es súper importante. Y por eso creo que lo traigo al lugar. Nosotros, y que una buena práctica que les quiero compartir, que hemos venido trabajando, es que cuando enviamos la comunicación, le colocamos al final, me gustaría saber si te llegó esta información contestando este correo. Y gratamente hemos recibido respuestas, pero también sabemos que enviamos muchos correos y a veces ni siquiera nos contestan. Entonces, creo que eso es una forma de dar esos primeros pasos hacia que tu negocio sea digital. Y esta herramienta existe desde Oriflame hacia ustedes. Pero ustedes también, ¿cómo se comunican con sus equipos? Y si le van a dar formalidad a su negocio, el correo es una buena herramienta. ¿Listo? Ya que muchas personas acceden a él desde su computadora o desde su teléfono celular, su smartphone, y hay algo muy interesante que estaba leyendo y es el 96% de los colombianos tienen celular. Tienen uno, el promedio es uno o dos celulares en sus hogares, o sea que si hay una forma de comunicarse. Claramente tenemos muchas oportunidades con las conexiones a nivel país, ¿cierto? Pero esto está mejorando y más ahora se ha visto la necesidad de seguir trabajando en eso. Así que esta es la primera acción que nos invita Bill Gates para digitalizar tu negocio, ¿de acuerdo? ¿Hasta aquí estamos de acuerdo con esto? Vamos a comenzar a trabajar desde contestar, estar enterados, revisar los correos de manera diaria. Oriflame siempre nos está enviando información, siempre, siempre nos está enviando. Así que no, y de adicionante te enteras de primera mano. ¿Listo?
Muy bien, la segunda acción que es súper importante para digitalizar tu negocio es que conozcas tus números de manera inmediata. Y esto tiene todo que ver con lo que ustedes hoy desarrollan en su negocio, porque estamos hablando de negocio, de enfocarte con el negocio. Sí, cómo tener un negocio digital. Muy bien, ahora, ¿qué significa esta parte de que conozcas los números de manera inmediata? Esto habla de saber cómo se comporta tu negocio a través de lo que decía Camilo. ¿Cuántos incentivos estoy generando? ¿Cuántas personas están activas en mi negocio? ¿Quién pasó pedido? ¿Quién no pasó pedido? ¿Cuántos puntos están facturando? Cuando tuvimos la estrategia de reactivación, ¿cómo me voy a ganar el bono de reactivación, que todos fueran emprendedores de 75 puntos, que facturaban pedidos de 75 puntos? O sea, al instante, de manera inmediata, sí es importante conocer las cifras. Y ustedes tienen varias herramientas en Oriflame que también las hemos venido trabajando, y una de ellas son las aplicaciones como la Business App y como el DRP, que también lo seguimos trabajando y que se encuentra desde la página. Como un buen gerente, como un buen administrador, conocer los números, conocer las cifras de que tu negocio va en ascenso y que vas por buen camino es súper importante, pero de manera inmediata. Cuando ustedes están en el día del cierre, una de las aplicaciones que más usan es la Business. ¿Por qué? Porque se meten en su celular, le dan clic y saben cómo se está comportando el negocio de manera instantánea, inmediata. Entonces, ese es otro de los tips de digitalizar tu negocio, que conozcas tus cifras, tus números. Muy bien. Ok. ¿Qué otro tip? Y aquí viene algo súper valioso también. Y es brinda información a todos los niveles. Y aquí tocamos a uno de los del grupo de los segmentos más importantes, que son los clientes, que son nuestros consumidores, que son los vendedores, porque como todos no hacen el negocio, ¿cierto? Y no tenemos que pensar de esa manera, todos ustedes tienen un negocio muy segmentado, consumidores, vendedores, quienes quieren enfocarse en el negocio, ¿sí? O consumidores regulares, ¿sí? Entonces, él nos dice y nos invita y brinda la información en todos los niveles. ¿Qué significa eso? ¿Cómo te estás comunicando con tu fuerza de ventas? ¿Cómo estás haciendo para que ellos, al igual que tú, se enteren de todo, desde la perspectiva, desde su segmento, claramente? Porque pues no todos queremos las mismas ofertas, no todos entendemos, no todos trabajamos las mismas estrategias, más bien, o queremos lo mismo. Desde el catálogo, desde una oferta semanal, desde la estrategia de invitados, desde la estrategia de reactivación, pero cómo tú te estás comunicando con ellos y cómo le brindas esa información. Y aquí hay varias opciones. Uno es la agenda. La agenda no solamente nacional que ofrecemos nosotros, sino tu agenda, donde tienes ese espacio, donde te encuentras con tu segmento de consumidores, con tu segmento de vendedores y con tu segmento de emprendedores que quieren desarrollar el negocio. ¿Cómo está tu agenda enfocada en ellos para que también llegue la información? Otro canal, el canal de Telegram a nivel nacional, que es absolutamente para todos. Y aquí les hago la invitación. Tenemos una gran oportunidad todavía de llegar a muchas personas y que este canal pues esté con más de 2.000, 3.000, 4.000 emprendedores de todo el país. Somos muchos para que ellos también se puedan enterar de manera inmediata. Y ese es un canal de comunicación que está abierto para todos, absolutamente para todos. Ya les voy a compartir por el chat los links por si aún no lo tienen. Ya lo voy a hacer. Regálame en un segundo, termino la presentación y hacemos otra dinámica. Muy bien, otro es la herramienta como Oriflame Labot, que también está en Telegram, que también aquí está el link. ¿Y por qué es importante? Para también acceder a la información de manera inmediata y también que sepan que existe esta estrategia. También están las salas virtuales, ¿cierto? Que nos permite tener mejor comunicación y poder interactuar con ellos, con todo nuestro segmento de la fuerza de ventas. Entonces, la pregunta para ti es esa: ¿cómo te estás comunicando y cómo tu equipo, tu fuerza de ventas se está enterando? Entonces, yo soy una partidaria de que las salas, en este caso, como sus conferencias de negocio, como las salas nacionales, ¿cierto? Las salas con tu organización, evalúa eso, cómo se están enterando y cómo se están conectando. Si no saben hacerlo,
pues venga, les enseñamos cómo se hace una conexión, porque sí se puede trabajar desde la base. Y es eso, es trabajar de venga, cómo te enseño el paso a paso. Aquí ninguno de nosotros nació aprendido. Todos hemos vivido el proceso desde cómo entrar a una sala, cómo darle un clic, qué voy a encontrar, equivocarnos, como lo decían hace unos días en otra sala. Nos hemos equivocado, nos han pasado cacharros, pero de esto hemos aprendido, ¿de acuerdo? Muy bien, el cuarto, la cuarta acción que nos habla de tener un negocio digital es desarrolle un negocio sin papel. ¿Les suena esto? Creo que sí, ¿cierto? Y cada vez que más que hoy hablamos de sustentabilidad, de cuidar el medio ambiente, y somos una compañía que se preocupa por esto, así que tu negocio también debe ir avanzando en esto, en desarrollar negocios sin papel. ¿Y eso de qué habla? De una herramienta que también lanzamos hace ya varios catálogos, y es el catálogo digital. También te voy a compartir el link en un momento para que lo tengas e interactuemos, ya lo vamos a hacer en un ejercicio muy cortico, pero muy práctico, con el catálogo digital. Entonces, seguramente muchos se preguntarán, ¡ay, pero va a desaparecer el catálogo físico! No, aún no desaparece el catálogo físico, claro que no, pero tú puedes avanzar y evolucionar en que tu negocio, a través de llegar a tus clientes, a tus consumidores, enseñándoles claramente, porque no es solamente mandar un link, es mostrándoles las ventajas y enseñándoles que muy rápidamente pueden tener la información, porque hay gente que te dice, sí, envíeme el catálogo. Sí, claro, o se lo tráigame el catálogo, pero hoy nuestra realidad es que no podemos salir. La realidad en este instante es que no podemos salir. Entonces, ¿cómo yo voy a trabajar para decir, venga, cuál es la solución? Tengo un problema, no puedo salir, no le puedo llevar el catálogo físico. ¿Qué solución le busco? Existe, y es el catálogo digital, ¿de acuerdo? Así que eso es un negocio sin papel, y no solamente el catálogo. Si entramos a la página de Oriflame y ustedes entran a su página, mucha de la información que está impresa está en la página de Oriflame, ¿sí? Entonces, también es una forma de llegar a, a tener esa información. Muy bien, y por último, ya vamos terminando, antes de ir a la práctica, que ese es el quinto, la quinta acción, es desarrolle un negocio inteligente. Y ese negocio inteligente hoy está al alcance de un clic desde tu celular, desde tu computadora. Sí, pero ese cambio desde, vuelvo y les digo, ¿cómo comienza? ¿Desde dónde comienza? Comienza desde mí, desde aquí, desde acá adentro, desde esa transformación de decir, voy a darme la oportunidad de intentar enviar el catálogo digital y comenzar a practicar esto. Porque a veces, ay, no, es que a mi clienta no le gusta. Ok, pero si tú se lo haces ver como una forma, de una forma diferente, donde estás no solamente aportando al medio ambiente, sino a la practicidad y a la velocidad, porque es eso, ser eficientes en la velocidad de venga, esto sí tiene solución. Y de que aquí quiero hacer relación acá. Uno, la página, tu negocio, tú lo puedes llevar desde cualquier lugar de Colombia y del mundo, tú puedes acceder a tu negocio. Otro, definitivamente las redes sociales, tus redes sociales, las redes sociales de tu negocio, tu marca personal. Eso también hace que tengas un negocio inteligente. Y muchos de ustedes han venido trabajando sobre eso. Y de verdad, felicitaciones, porque hemos visto, y quiero reconocerlos, hemos visto avances increíbles en muchos de ustedes. Así que sigamos trabajando sobre eso. ¿Qué otra herramienta? Las aplicaciones. No las mencioné todas, pero aquí están el resto de las aplicaciones que Oriflame ha desarrollado para poder tener esa interacción con el cliente, porque eso también está evolucionando y también está cambiando desde la Makeup, desde la Skin Expert, desde la Perfumist Pro, pero algo más que hace que cambie nuestra interacción con el cliente fue una forma diferente de facturar y fue envío a tu cliente. Envío directo a tu cliente que todavía está activo y que si aún no la conoces, es una herramienta maravillosa donde tú puedes llegarle a tu cliente de manera de facturar y que le llegue el pedido directamente a su casa sin que tú tengas que salir, gastar en transporte, como lo decía Camilo, de estamos ahorrando muchísimo ahora en el transporte porque estamos en casa. Entonces, ese acceso y esa forma de interactuar con el cliente
también está evolucionando. Pero la pregunta nuevamente para ti, para ustedes, es cómo están haciendo y cómo están desarrollándolo ustedes en sus organizaciones. Porque mi mensaje también aquí queda y los invito a que trabajemos es somos una familia, somos un equipo. Todos estamos aquí trabajando para el bienestar de ustedes, para el desarrollo de sus negocios. Y seguramente este año 2021 seguiremos trabajando en entrenamientos junto de la mano con sus managers, con sus directores, de entender y de manejar y de aprender a usar estas herramientas digitales. Entonces, es un mensaje que definitivamente es coherente con lo que Oriflame viene trabajando y viene desarrollando, y sé que vienen cambios, sé que vienen cosas nuevas, pero todo basado en el desarrollo de digitalizar sus negocios. Y esto lo hablaba Bill Gates desde hace muchos años en su libro, y que hoy cada vez toma más relevancia. Entonces, con estos 5 tips quiero ir cerrando, pero también les quiero dejar las redes sociales de nosotros como equipo comercial, ¿cierto? Aquí están las redes sociales de Facebook, de Frenza, la gerente de marketing, de Jorge Rivera, el gerente de ventas. Aquí están los Facebook de nosotros, las business coach, perdón que no diga business coach, pero aquí está. Este es un slide que nosotros trabajamos porque fue como en catálogo 4 o 5 del año 2020. Lo traje a colación porque muchas veces es eso, cómo estamos interactuando entre nosotros, cómo nos estamos comunicando, nos conocemos. Creo que ya hemos tenido un año de que nos han visto ustedes a nosotros en las salas nacionales y muchos ya nos reconocen, pero otros no. Entonces, por eso quiero compartirles a ustedes esta información que seguramente nos va a permitir estar en contacto, porque muchas de estas salas nacionales se transmiten en Facebook, se transmiten y quedan en los perfiles de Facebook y ustedes pueden duplicarlo. De esa manera queda de manera inmediata y ustedes pueden compartirlo en los diferentes grupos o chats que manejen. Así que esta es la información que quería dejarles a ustedes en la mañana de hoy. Y como algo que dijo Estelita ayer en su sala es, ¿cómo se califican ustedes digitalmente? De 1 a 5, de 6 a 8, de 9 a 10, ¿cómo están en esa medición de que ustedes y sus negocios cada vez sean más digitales? Hoy nos vamos a enfocar en eso, más todo lo que venimos trabajando en las herramientas de su negocio, pero si se dan cuenta, todas están al acceso, todas están al acceso de ustedes. Muy bien, antes de ir al ejercicio, porque sí lo quiero hacer, quiero mostrarles 2, 3 cosas importantes muy rápidamente. Les quiero dejar la invitación para mañana a las 8 de la mañana viernes. Estaremos con Natalia, nuestra nutricionista y cosmetóloga, y nos va a trabajar y nos va a enseñar cómo iniciar el año saludable y no morir en el intento. Creo que es al lugar con este tema. Así que, muy bien, antes de que se me desconecte, voy a hacer 3 cosas muy importantes en la pantalla que quiero que ustedes vean. Porque me gusta mucho también la práctica. Creo que también esto es demostrarlo en la práctica y no solamente en el slide. Y para quien lo sepa, en un segundo cambio de audio, me quedo con la del celular y les voy a mostrar algo. Muy bien. ¿Firman si me escuchan ahí? Muy bien. Entonces, como estamos desde el celular, porque me conecté desde el celular, les quiero compartir la pantalla. Permítanme un segundo, ya lo hago acá y les comparto. Ahí está la pantalla. Listo, muy bien. Ya les voy a compartir mi pantalla y aquí hay 2 cosas muy importantes. El primero de ellos es el catálogo digital. Este catálogo digital que ustedes ven aquí, está desde el WhatsApp, es un catálogo que el link es exactamente el mismo, todos los catálogos. Entonces, ¿qué les recomiendo? Guárdenlo en unas notas, guárdenlo en un chat, guarden su catálogo digital, perdón, porque es el mismo y solamente cambia la portada cuando arranca el catálogo nuevo. Entonces, ¿cómo interactúas tú? También prepara un mensaje, yo tengo este,
pero pues podemos pensar e innovando nuevos mensajes, donde hablemos cada vez más de un negocio digital, donde hablemos más de sustentabilidad, de que estamos y estoy trabajando en cuidar el medio ambiente. Por eso te invito a que tú y yo nos unamos en esta labor, ¿cierto? Ya el mensaje, cada uno de ustedes lo va a ir personalizando y pues va a tener más valor. ¿Qué pasa con este mensaje? Yo se lo mandé a mi amiga Diana. Diana me saluda en ese instante y me está contando que sí, que se le agotaron ya algunos productos. ¿Y qué es lo interesante? Ella va a interactuar. Yo les voy a mostrar aquí mientras ella me manda el pedido, porque yo le puedo dar clic y ella me va a dar el pedido. Pero quiero que ustedes vean, porque a veces es eso. Nos quedamos con la información, pero no nos arriesgamos a pedir el link o a interactuar con los links. Y aquí eso es lo que ella va a ver cuando ella comience a darle clic y a comenzar a pasar las páginas. Esto es súper fácil. Ahí le muestra y también le dice unas flechitas, le da información que cuando ella la lea, pues va o preguntarme o lo va a hacer de manera intuitiva, porque también eso tiene que ser así, intuitivo. Y listo. No sé si Diana ya me contestaría, porque cuando ella lo haga, creo que ya lo hizo. Me voy a devolver, y miren que cuando ella le da clic a cada uno de los productos, porque eso es así de fácil, ella se va a las tres pestañitas, ya se los voy a mostrar otra vez, rápidamente, porque me salí, y acá hay tres rayitas en la parte superior derecha. Cuando yo le doy clic ahí, él me dice, o me da la opción de compartir, yo comparto, y me dice a dónde lo comparto, pues claramente me lo contestó, por WhatsApp, pues me llegó por WhatsApp. Y este es el pedido de Diana. ¿Qué me gusta? ¿Qué les recomiendo acá? Llega la cantidad, llega el código, llega el valor y también le da el valor a ella. De una vez ella sabe cuánto es lo que pues, va a quedar como pendiente entre las dos por la compra de ese producto. Y algo más, hay menos posibilidades de equivocarlos. ¿De acuerdo? Muy bien. Este es uno. El otro que quiero compartirles son los links, ya se los voy a compartir acá antes de que se desconecten, yo se los dejo. Son los links del catálogo digital, pero también el link del canal de Telegram. Ya se los voy a pasar por el chat. Estos links del canal de Telegram, cuando yo hago parte, él automáticamente ya me conecta. Y este es el link donde toda la información llega de manera diaria a toda la fuerza de ventas. Llegan videos, llegan refuerzos de las ofertas, ¿cierto? Y por eso cuando hablábamos de una manera eficiente, pero también rápida de la comunicación, es de esto, que rápidamente tú te enteres y no a las horas o a los días o el concepto a veces que dicen, ay, yo no sabía, a mí nunca me contaron. Sí, la información sí está, pero necesitamos también saber dónde está, enseñar y mostrarles dónde está esa información. ¿De acuerdo? Así que ese es el link. El otro es Oriflame Labot. Aquí estoy en Telegram. También recuerden que es el canal que estamos usando ahora. Y cuando yo estoy en Oriflame Labot, que también lo uso, porque lo uso cuando me preguntan y me gusta contestarles cuando me preguntan desde Oriflame Labot, para que vean que es una herramienta que es para todos. Y más tú, que eres un emprendedor que está desarrollando el negocio, que eres un emprendedor que se desarrolla el negocio, pues vas a poder acceder a él. ¿Cómo accedes a Oriflame Labot? Desde también tu código, si tu número telefónico está registrado y es el número con el que tú te afiliaste y está registrado en la base de datos, vas a acceder a Oriflame Labot. Así lo digitas, como aparece en la pantalla, y cuando tú lo digitas, comienzas a tener la información. Claramente no voy a interactuar con él. ¿Por qué? Porque aquí viene la parte donde ustedes van a practicar y de manera intuitiva van a explorar. Solamente quiero mostrarles que esta información es para todos y está disponible para todos ustedes, pero también para todos sus emprendedores. Pero los primeros que deben conocer y explorar son ustedes. Así que de esta manera quiero cerrar este taller, perdón, la pasada del tiempo, y agradezco a quienes se quedaron conectados hasta el final, y espero que esta información haya sido de mucho valor y lo sigamos, y pues sigamos trabajando sobre lo que el negocio hoy está ofreciendo,
y cómo poder ustedes hacer cada vez más negocios y tener negocios digitales. Entonces, no se me muevan de ahí, voy a compartirles los links. Permítanme un segundo porque lo voy a hacer desde el celular, no lo voy a hacer desde el computador, los tengo aquí a la mano. Entonces, ya les comparto los links, en este caso de Telegram. Ya voy para los chats. Aquí está el link de Telegram. Permítame. Ok. Lo estoy haciendo todo desde el celular. Ese es el link de Telegram que ya les acabo de enviar, si aún no lo han hecho. Y les voy a enviar el link del catálogo digital. ¿De acuerdo? Ya se los envío también. Denle clic. La invitación es que le den clic. A todo lo que les llegue, denle clic. De esta manera ustedes van a interactuar y van a ver cosas maravillosas y vamos a aprender. Creo que todos aprendimos así, me incluyo, aprendí dándole clic y aprendí también equivocándome, porque también me he equivocado y he metido la pata en algunas cosas. Así que de verdad, muchísimas gracias. De esta manera, bueno, la cámara no se ve tan bien, no se ve tan chévere, aquí está desde el celular, aquí cambia la perspectiva, pero no me quiero ir sin despedirme y agradecerles a ustedes por su conexión. Y todo esto va a quedar y quedó grabado en el perfil de Facebook de ASM Claudia Molina. Un abracito para todos y nos vemos mañana a las 8 de la mañana con Natalia. Chao, mi Cami, gracias por todo. Chao, buen día. Cuídense mucho. A darle duro a ese cierre de esta tercera y cuarta semana.